Hola, buenos días. Días. Hola, buenos días, Samuel, Ulises, Edwin. Buenos días a los tres que ya están aquí puntuales. Vamos a parar nada Buen más un par día. de minutos. Buenos días, que se incorporen sus compañeros para poder dar inicio a esta tercera sesión. Pero gracias por la puntualidad y bienvenidos. Hola, buenos días. Hola, hola, buenos días a los que van entrando, bienvenidos, los estábamos esperando. Buenos días. Bienvenidos, ya vamos a dar inicio, solo estamos esperando que se conecten otros ahí para poder comenzar con la mayoría. Si no, pues en unos 2 minutos comenzamos. Bueno, está bien, gracias. Porque vean, porque no habla, a ver quién es. ¿Quién está? A mí, puro, cuando me mete, tiene buenos días. Y le dice: ¿Usted? Número de lista y no sé qué. Este 2022, una lista diferente. Bien, vamos a dar inicio, ya esperamos unos minutos prudenciales en honor a la puntualidad y al tiempo, ¿verdad? Que sabemos que tenemos solamente 1 hora para esta sesión. Vamos a comenzar. Buenos días a todos, bienvenidos a los que se van incorporando. Voy a pasar asistencia para que podamos dar inicio. Ya, ayer creo que les hicieron el comunicado de lo importante que es conectarse a la sesión, porque se le está reportando también a la empresa el cumplimiento, ¿verdad?, de este curso de parte de los colaboradores. Entonces, para que puedan transmitir tal vez ahí con sus compañeros que se animen a conectarse, ¿verdad? Voy a pasar a asistencia, me dice presente si está, por favor, César Alberto Miranda Cruz.
César Alberto Miranda Cruz, Eden Nilsson Emanuel Mejía Enríquez, Manuel Mejía, presente. Ahorita. Edwin Alexander González Cepeda. Presente. Edwin Alexander Montes Montes. Presente. Edwin Ernesto Cruz Franco. Edwin Ernesto Cruz Franco. Elmer Osvaldo Reyes Machado. Freddy Hernán Rauda. Froilán Antonio Espinosa Martínez. Hermes Gerardo Carpio Chávez. Jeffrey Wilfredo Sánchez Sandoval. Jeffrey Wilfredo. Jorge Alfredo Hernández Mejía. Jorge Alfredo Hernández Mejía. José Enrique Canales González. José Enrique Canales González. José Luis Ramos Chávez. Presente. Gracias. José Ernesto Cruz Figueroa. Buenos días, presente. Gracias. Luis Antonio Serrano Clavel. Buenos días, presente. Manuel Antonio Mejía García. Presente. Gracias. Manuel de Jesús Moya Castro. Manuel de Jesús Moya Castro. Saber qué le ha pasado a Manuel, porque Manuel sí ha cumplido con sus 120 minutos ahorita. Mario Enrique Guzmán Gámez. Mario Enrique Guzmán Gámez. Presente. Bienvenido, gracias. Marvin Alejandro Escobar Vélez. Marvin Alejandro Escobar Vélez. Nelson Adonai Martínez Ramírez. Salvador Moisés Portillo Perla. Salvador Moisés. Samuel Eduardo Ferrer. Presente. Gracias, Samuel. Walter Ulises Pérez. Presente. Gracias. Wenceslao Palma Quintanilla. Wenceslao Palma Quintanilla. William Alexander Cantor Rodríguez. William Alexander Cantor Rodríguez. Bien, miren, hay varios, por ejemplo, William, si ha cumplido con sus dos conexiones, seguro le ha agarrado la tarde, pero hay varios que han cumplido. Unos tienen los 120 minutos completos, otros tienen, en una sesión tienen 60, en otros tienen 55, en otros tienen 49 y así. Todos los minutos que ustedes están conectados en la sesión, el sistema los registra y yo les pongo la asistencia y al final alguien en la empresa hace el monitoreo, hace el cruce de los minutos conectados. Entonces, sí es importante que se conecten lo más que puedan, si el internet les falla, si los datos se les consumen, por lo menos quedan los registros de los minutos que lograron estar. Es peor si no registran ninguna asistencia, ¿verdad? Entonces, está bien cómo lo vamos haciendo, pero ahí si tienen algún compañero ahí que sean bien cercanos para que se lo hagan saber también y que esto no les vaya a perjudicar, ¿verdad? Acuérdense que esto se está trasladando a la compañía, que es la que ha contado, pues ha pedido que se haga este tipo de entrenamiento con ustedes para beneficiarlos como colaboradores, ¿verdad? Así que para que le comenten ahí a sus compañeros y se animen a conectarse. Vamos a comenzar ya nuestra sesión. Ahí está Wenceslao, ya lo vi, ya le voy a poner la asistencia, oye.
que está por aquí. Si van entrando y no lograron decirme presente, me pueden poner ahí, aquí estoy en el chat, para yo tomárselas al final, ¿verdad? Si no, no nos seguimos trazando. Por aquí hay personas que sí ya están escribiendo. Ok, ya les voy a poner la asistencia. Ok, gracias Elmer, Jorge, ahí está también ya. Excelente. Bien, vamos a comenzar. Ya habíamos terminado el contenido de prospección. Hoy vamos a seguir ya con el tema del método SMART, que es importante que lo conozcan, y después vamos con vendedor versus asesor. Si nos da tiempo, vamos a estudiar qué es un buyer persona y cómo crearlo, y ahí estaríamos finalizando la mitad de la sección 1 y mañana estaríamos terminando ya la otra mitad. Recuerden que el viernes se van de libre, ¿verdad? Y volvemos hasta el lunes. Así que para que aprovechen el descanso, por lo menos de la mañana, porque yo sé que les toca duro el fin de semana trabajar, ¿verdad? Vamos a permítanme, ahorita les comparto pantalla. Ahí están ya entrando más compañeros. Los que van entrando, recuerden ponerme en el chat que ya están ahí para poderles poner al final la asistencia. Bien, ya habíamos visto parte del primer contenido de la prospección. Vamos a continuar y vamos a ver ahora el método SMART. Miren, esta parte del método SMART les va a servir a ustedes tanto en la empresa como incluso en la vida diaria, ¿verdad? Esta parte del método es como plantear los objetivos también que nosotros tenemos, personales, académicos, profesionales. Nos puede servir tanto en nuestra vida como en la empresa que estamos laborando actualmente, ¿verdad? Ya van a comprender por qué. Me imagino que algunos ya han escuchado hablar de este método. Esta es una meta, digamos, concreta a la que nosotros podemos aspirar. Es algo que tiene que ser realista, que debe de ser cuantificable, debe de ser específico, por lo que vamos a saber exactamente cómo alcanzarla. La parte SMART viene siendo como un acrónimo con sus siglas que significa la S específico, la M medible, la A alcanzable, la R relevante. Relevante me refiero al objetivo, ¿verdad? Y la T final tiene que ser tomada en el tiempo que se va, es decir, tiempo en el que se va a tomar realizar los objetivos que se planteó al inicio. Entonces, cuando hablamos de la parte específica, es en el caso, digamos, de establecer objetivos de ventas. En este caso, lo vamos a poner en el objetivo de ventas. Se debe elegir la métrica más concreta que se desea mejorar. Por ejemplo, si lo que deseamos mejorar es el número de visitas en el sitio web o en la página que ustedes manejan de compra o las oportunidades de venta o clientes, entonces se debe indicar qué miembros del equipo van a trabajar para alcanzar esa meta, con qué recursos se cuenta y cuál va a ser su plan de acción. Ese sería el primer paso, ¿verdad? Tomar en cuenta eso en los objetivos específicos. ¿Quién va a ser el encargado o el equipo encargado de trabajar para alcanzar la meta que queremos en la tienda en línea? ¿Con qué recursos se va a contar para poder cumplirla y cuál va a ser ese plan de acción que nos va a llevar a cumplirla? Entonces, son tres objetivos específicos. Ahora, en la parte medible, si deseamos evaluar el progreso de este equipo que va a ser el encargado, necesitamos cuantificar sus metas. Por ejemplo, lograr un aumento de X compras, un porcentaje de X visitas, ¿verdad? O digamos, buscar cuántas oportunidades de ventas nuevas hubieron o clientes nuevos hubieron, ¿verdad? O cuántos son los clientes que actualmente ya compraban que volvieron a comprar. Podría ser esa parte la que vamos a medir, basándonos siempre en los objetivos, ¿verdad? Por ahí escucho un micrófono abierto, tal vez si tenemos cuidadito para que no interfiera, muchas gracias, en apagarlo. Y ahí estamos, si quieren comentar algo, hacer preguntas, levantan la manito y yo con gusto les doy la palabra. De ahí vamos a la parte alcanzable, ¿verdad? Aquí se debe asegurar que el porcentaje de ese aumento que encontramos en la parte medible
sea realmente realista, valga la redundancia, es decir, que no sean datos inventados, sino que realmente hayamos logrado esos porcentajes de aumento. Si digamos, por darles un número sencillo, si en las compras en línea estaba que al mes se estaban tomando, ¿qué? 50 pedidos, por decirle algo, que me imagino que son más de momento que tienen 25 drivers. Entonces, digamos, vaya, hablemos de 100 pedidos. Si el mes pasado se hicieron 100 pedidos, pero sabemos que ahorita viene la temporada fuerte, la meta probablemente va a ser de 150, por decirle un ejemplo. Entonces, ese porcentaje adicional de los 50 pedidos adicionales que hubieron es lo que realmente vamos a medir, si cuánto subió. Si subió 50 en porcentaje, ¿cuánto es? Entonces ahí es donde decimos, bueno, quiere decir que la meta sí era alcanzable porque estamos en temporada alta. Entonces, si logramos subir los 50 que decíamos. Ahora, si ponemos 500 solo porque es temporada alta, sería un error porque sabemos que nuestra media anda entre 100 y 150, que tenemos que hacer las metas basadas en años anteriores, ¿verdad? O en época o en temporadas altas de años anteriores, ¿verdad? Si alguien me puede dar, por ejemplo, voy a dejar de compartir un ratito para ver. Gracias, ahí estoy viendo ya los, yo les voy a poner la asistencia. Si alguien me puede ayudar, ya está por aquí Ulises, que es el que siempre me ayuda, si ahí lo vi. Ulises, cuénteme, ¿cuántas temporadas altas le ha tocado vivir a usted en la empresa? ¿Desde hace cuánto entró usted a trabajar con Heladas Express? Sí, buenos días. Buenos días. Fíjese que yo entré hace un año, año y dos meses, más o menos. Allá y, por, sí, por el 2021, por agosto, junio, por ahí. Exacto, exacto, exacto. Entonces, pues, bueno, he vivido con otros compañeros, somos pocos los que hemos quedado, que tenemos ese tiempo, o un poquito más, de vivir una temporada que sí se ve, pues, el movimiento, que empieza desde el mes de septiembre, octubre, y noviembre, diciembre, ¿verdad? Que se, sí, en sí, me imagino. Bueno, crece el movimiento. Y quizás lo sentimos más porque éramos más poquitos, ¿verdad? Pero claro, sí, el movimiento sí se ve pues en esta temporada, que va creciendo. Sí. Claro, hay que tener un margen de que nosotros vemos y visualizamos, ¿verdad? Que ya en la parte de enero bajó, porque sí, ¿verdad? O sea, no es lo mismo, ¿verdad? Por la temporada, pero en sí, nosotros, al menos yo sentí que la temporada se mueve más casi al final de año. A final de año. ¿Y en vacaciones, Ulises? Por ejemplo, en Semana Santa, en agosto, que hay asuetos y eso, ¿no se mueve mucho? ¿Cómo no? Sí, hay movimiento. Pero es más en diciembre. Pero es más en diciembre. Ajá, pero también, como usted dice, ¿verdad? Depende de las ofertas y de todo lo que la empresa pues va sacando. O sea, que le ayuda y que le parece bien al cliente pues comprar y es obvio, ¿verdad? Todo esto va amarrado con el servicio que nosotros también le prestamos. Ajá. Pero sí, en sí, siento de que también tiene que ver mucho con las ofertas que la empresa mueve y ofrece a los clientes. Correcto. Entonces, sí. Ajá. ¿Usted considera que cuando la empresa pone más promociones hay más pedidos? Yo siento que sí, así eso es lo que yo pude percibir y he percibido, ¿verdad? Que entre más pone ofertas, es obvio que la gente como que sí se ve el llamado pues, de ellos, de decir, no, pero voy a comprar el más. El llamado a la acción, más. El llamado a la acción, acción, exacto. Que hablábamos ayer. Sí, ok. Ok, Ulises, vaya, entonces, por eso le decía, va, entonces, hablando de datos relevantes, de datos alcanzables, que diga, si nosotros sabemos, digamos que la empresa está sabedora que las temporadas van variando, entonces, así como Ulises plantea, de septiembre a diciembre, por supuesto, es una temporada más alta. Hablemos en unidades de pedidos. Si los pedidos, como dice Ulises, sintieron el movimiento también porque eran menos driver que ahora. Yo me recuerdo, Ulises, ahí me corrige si me equivoco, o quien sepa el dato también para que participen. Yo me recuerdo esta aplicación obviamente la empresa no es nueva,
PAE no es nueva, la constancia no es nueva, pero la aplicación de la ACE Express, o sea, la tienda en línea, no sé si estoy equivocada, pero esta creo que salió a raíz de la pandemia o salió antes. ¿Alguien tiene ese dato? ¿Nadie? ¿No lo tienen? Por ahí está Edwin González. Cuéntenos, Edwin, ¿qué sabe? Nútranos, nútranos. Queremos saber. Sí, comentarle un poco. Creo que esto fue a raíz de la pandemia, ¿verdad? Creo que no solo esta empresa, creo que muchas surgieron en cuanto al delivery. Y el ADAS Express surgió así. Si no me equivoco, surgió allá por marzo con un delivery nada más. Ya cuando entramos del 2020. Entonces ya yo ingresé en el 2021, creo que igual con Ulises. Por esa fecha entramos, ya éramos quizás como unos 10 deliveries los que habían para ese tiempo. Y así fue creciendo, la plataforma se dio a conocer un poco más en redes sociales y así fue creciendo. También fueron abriendo muchas tiendas. Hasta el día de ahora, pues, somos ¿qué? Más de 25 repartidores, creo, si no me equivoco. Sí, 25 tengo en lista, yo le cuento. Ajá. Ok, vaya, entonces fíjese. Basándonos en ese dato, ¿verdad? De que empezó en el 2020, vamos a pensar que fue en marzo, justo cuando empieza todo el encierro, ¿verdad? Empieza un 18 de marzo, probablemente en la siguiente semana de marzo ya estaba esto activado, ¿verdad? Eso quiere decir que es probable que la empresa ya tuviese esta idea de hacer esta línea virtual, pero todavía estaban como moldeando, todavía estaban como dibujando cómo la iban a hacer, pero la pandemia obligó a que lo hicieran, a que saliera más rápido a la luz. Como dice Edwin y como dice Ulises, imagínense que cuando ellos entraron eran 10 nada más, y eso que fue el año en donde más delivery hubieron por el tema del encierro, por el tema de las precauciones también de que no hubiera tanta gente en la calle. Empezamos a salir con el tema de que los DUI por número, se hacían unas grandes filas en el súper, aún incluso con ese orden, incluso con la tienda en línea del súper también. Muchos encargados de vender, de proveer la parte de verduras, frutas y alimentos digamos, del mercado, a también entregar. Bueno, eso siempre ha existido, pero en esa época creo que se puso en auge más todavía. Bueno, yo tuve amistades que, como les finalizaron contratos, tuvieron que irse a meter allá a la tiendona y llenar un pick-up de verdura y fruta y empezar a repartir de uno por pedido y otro por andar en colonia, ¿verdad? Como ya también hasta las rutas tienen asignadas estas personas que se dedican a esto, y se respetan mucho esas zonas y todo esto. Entonces, toda la gente que empezó a hacerlo también lo tenía que hacer ordenado, ¿verdad? Porque ya estaban algunas personas ya haciendo esto de tiempo y se empieza a hacer todo esto, ¿verdad? Entonces, como dice Edwin, los delivery empezaron a surgir y empezaron a, de hecho, yo creo que este rubro de los delivery, más las farmacias, más los supermercados, más las funerarias, fueron los negocios menos afectados en la pandemia, menos afectados, porque sí tuvieron trabajo, sí hubo que contratar, sí salieron aplicaciones nuevas a raíz de, o sea que han sido como beneficiados. Y tanto ha sido que ha crecido a nivel de que ahora en el 2022 están ya con 25 drive y tiene que seguir así, no podemos permitir que esto baje. ¿De quién depende? De nosotros, de ustedes como driver, de la gente de adentro de la empresa, los que hacen marketing, los community managers, los supervisores, las ventas directas. Todos tenemos que hacer un trabajo arduo para que esto se mantenga y aumente y crezca. No podemos dejar que esto retroceda. No podemos decir, bueno, como ya abrieron, pues entonces que haga recorte y que vuelvan a los 10 delivery de antes. No podemos permitir eso. Edwin, tiene la palabra. Sí.
Quizás respondiendo un poco a la pregunta que hacía sobre las mediciones de ventas sobre años anteriores. En el año pasado creo que no había como un parámetro, ¿verdad? Porque como le digo... era nuevo. Éramos nuevos también y como que en el 2020 la página no se dio mucho a conocer. El año pasado las ventas, estamos hablando de septiembre a diciembre, pues fueron bastante buenas. Entonces, ¿no creo hicieron que ya... un comparativo, Edwin, con el septiembre a diciembre del 2020 versus el septiembre a diciembre del 2021? Fíjese que esas mediciones las hacen realmente nuestro jefe, ¿verdad? Pero okay. Creo que no había como que un parámetro bien claro, porque tengo entendido que las ventas no fueron muy altas. En cambio, el año pasado contra este año que vamos ahora, entonces creo que sí hay un parámetro de ventas ya para sacar una buena medición y meta, ¿verdad? Correcto. Para sacar proyecciones, ¿verdad? Ya se pueden sacar proyecciones, correcto. Correcto. Buen punto el de Edwin, fíjense, porque justamente muchos negocios para sacar las proyecciones de metas que se iban a establecer en el 2021, muchos tuvieron que desaparecer el 2020, porque ese no es un año relevante para casi ninguna empresa. Como les digo, es como para ciertos rubros económicos en donde sí se puede, pero al mismo tiempo no. Porque, vaya, si yo me pusiera como, digamos, gerente de ventas de una funeraria, es obvio que yo en el 2020 me disparé con los números, vendí un montón por tanta gente que falleció. Y eso era todos los días, todas las funerarias, desde la más chiquita a la más grande, tuvo que tener un cambio de aumento en ventas en esa parte. Yo sé que se puede oír feo, pero es la verdad. Se vendió, porque se vendió. Tengo alumnas en la universidad que trabajan en la funeraria Osciladora, fíjense, y justo están haciendo un plan de marketing de esa funeraria y ha sido impresionante los millones y millones y millones que se vendieron en el 2020. Y en el 2021, lejos de decir la funeraria, voy a bajar las metas porque en el 2020 murió mucha gente y entonces ese año no va a existir para mí, no sé qué, no sé cuánto, y voy a tomar de relevancia las metas del 2019 para ponerlas del 2021. No, lejos de hacer eso, del 2020 han tomado el parámetro. ¿Por qué? Porque sigue pasando, sigue muriendo gente, lo que pasa es que hoy ya no lo vemos tan en la tele. Siguen viniendo cosas, siguen pasando cosas, entonces ellos lejos de, pero fíjense que lejos de, las metas, dejen las metas a un lado, o sea, realmente las ventas han seguido para arriba, para arriba, para arriba y se han disparado. Entonces eso han hecho muchas empresas. Las empresas tienen parámetros del 2020 solo para comparar en algunos casos y han tomado han tomado el 2019 como para poder sacar las metas proyectadas para el 2021, para el 2022, y han dejado el 2020 como que no existió en algunas, porque en algunas de verdad que se fue súper mal el 2020 para la mayoría. O sea, como les digo, son ciertos rubros económicos los que se cuentan con una mano, que se mantuvieron bien y que se fueron arriba de lo que nunca en su vida habían vendido. Me dice esta alumna, Lignin, si yo tengo tantos años en esa funeraria, y en la vida habíamos vendido tanto como vendimos en el 2020. O sea, en la vida, nunca, nunca, desde que yo estoy en esa funeraria había sido, primero, tan fácil y segundo, tan alto. O sea, nunca, nunca, me dice ella. Y así pasó con muchas empresas. Yo les aseguro, bueno, los delivery son un ejemplo. Nunca habíamos tenido tantas aplicaciones si no pasábamos de Hugo y de Uber. No pasábamos de esas dos, entonces ahora ya hay un montón, ¿verdad? Y ya hay empresas que tienen sus propios también delivery para no andar contratando este tipo de empresas que se dedican a esto, ¿verdad? Entonces, eso surge a raíz de la demanda, por supuesto. Ahora, tomando en cuenta lo que nos decía el compañero, aquí vamos viendo que aquí no tenían un parámetro, como dice, del 2020, porque era nueva la aplicación. Y aún así vendieron. Ahora que ya tienen 2 años de referencia, 2020 y 2021, un 2020 que no era normal, un 2021 que ya nos conocían, ahora vamos a ver cuáles van a ser las proyecciones del 2022. Estas proyecciones no pueden ser inalcanzables.
tienen que ser metas alcanzables. Como decían, ese dato de las ventas no lo tenemos nosotros y lo veníamos hablando. Los han metido a este curso para que ustedes se entrenen y tengan más oportunidades. Y veníamos diciendo, no podemos retroceder a lo anterior. Si la idea es que sigamos creciendo, la idea es que no demos abasto. La idea es que de los 25 que están, ya no demos abasto con las entregas y sigan contratando más gente. ¿Ya? Entonces, para eso, ¿de quién dependerá? No solo de las promociones es un plus, pero sí depende también del servicio que yo estoy dando, lo que yo les decía ayer. Y ya vi, fíjense que en una sesión vamos a ver lo del script de ventas. La diferencia la van a hacer ustedes que tienen el contacto directo con la gente. Yo trataba de entender por qué PAE quiere capacitar a los Drive en el área de ventas. ¿Por qué? ¿Por qué? Decía yo. Ahora entendiéndolo es porque ustedes son los que tienen la venta directa con el cliente, el contacto directo. Son ustedes los que tienen ese face to face con ellos. Entonces, si bien es cierto, y además, ¿verdad? La empresa va para arriba, la empresa tiene más marcas, tienen una gran oportunidad de crecimiento. O sea, lo que necesitan ustedes es tener más entrenamiento, parte teórica y ponerlo en práctica. Eso es todo para poder hacerlo, porque ya lo hacen, o sea, ya lo están haciendo en la práctica. Entonces, si la empresa tomaba bien capacitarlos en esta área, es por eso, porque ustedes traen para el servicio al cliente, porque les gusta la gente. De momento que nos dedicamos a eso es porque nos gusta la gente, conocemos el público, conocemos zonas, podemos saber de segmentación, vamos a ver una parte de segmentación. Ustedes son los que andan en la calle. Ustedes son los que andan en la calle, ustedes se convierten en los vendedores. Lo que pasa es que, ya vamos a ver esa parte, como pensamos que tenemos que tener como el nombre vendedor o asesor para dedicarnos a esta área, y no es así. Yo siempre les digo a mis estudiantes de la universidad, fíjense, yo les digo, miren, yo estoy propiamente en la Facultad de Economía. Obviamente ahí están los mercadólogos, los que se van a dedicar a la parte del marketing cuando terminen de estudiar los 5 años que tienen que estudiar. Pero parte de esto es que estos están confundidos creyendo que los mercadólogos son los que hacen las ventas. O sea, esa es una de las tantas funciones que debe de hacer un mercadólogo. Pero ahora me voy a otras carreras, cualquiera, la que usted quiera, medicina, odontología, ingeniero, lo que usted quiera. Todos tienen que saber de ventas y de atención al cliente y de servicio, porque todos vendemos algo al final. Todos, hasta nosotros, pues nosotros en la vida personal, cuando usted va a una entrevista, usted se vende con la empresa para que lo contrate a usted con los 20 que vienen en fila, ¿verdad? Entonces, para que lo elija usted, usted se vende en la entrevista. Entonces, todos tenemos que saber de esta área, y si ya estamos en el área de comercio, mucho más. Entonces, cuando hablamos de este dato alcanzable, se debe de asegurar justamente que el porcentaje sea un aumento realista. Ahora que vienen con el parámetro del año pasado, les van a decir, vamos un ejemplo, digamos que el año pasado en esos meses de septiembre a octubre, de septiembre a diciembre, perdón, como decían por ahí, hubieron 1,000 pedidos, por decirle algo, 1,000 pedidos, nos vamos a ir hasta 1,000. Ahora, en este último cuarteto de meses o trimestre que falta, porque ya estamos en octubre, noviembre y diciembre, tenemos que superar esa meta. Ahora, ¿cómo cuánto nos pondrían? Si la vez pasada hicimos 1,000, tampoco es que me van a poner 2,000, ¿verdad? No, tiene que ser algo, como les dije, alcanzable. Entonces, ¿cuánto le vamos a asumir? A sumar un 50%, sumémosle, va, entonces 1,500, va, 1,500 pedidos, contando desde septiembre hasta diciembre del 2022. ¿Esa meta es alcanzable o no es alcanzable? De momento que están tomando un parámetro del año anterior, es alcanzable. O sea, por lo menos de 1,000 no podemos hacer. Ahora, si logramos los 1,500, quiere decir que el otro año tenemos que tirarle a 1,600 pedidos. Por decirles un número, ¿verdad? Obviamente se tiene que sacar con una media, con una fórmula, para una proyección real. Entonces, al tener ustedes una meta alcanzable, el área de ventas que está en la página en línea es parte de, más el mercadeo que lleva la empresa, juntos cumplen toda la meta. Entonces, ahí es donde se van a ver los datos relevantes que siguen, ¿verdad? Entonces, aquí es donde viene ya la parte de la relevancia. La meta debe de ser consistente con el objetivo general de la empresa y está relacionada con las tendencias actuales de la industria también. Sí, ya sabemos que la marca también tiene competencia, pues aquí hay una variedad, eso es lo que sobra aquí, vea, tantas marcas que hay de este tipo de bebidas. Entonces tenemos que ser
conscientes de esa parte, ¿verdad? Hay que preguntarnos si se puede desarrollar de verdad objetivos realistas, alcanzables y convenientes para la empresa. Y de último está ya el tiempo límite, ¿verdad? Al establecer plazos para el cumplimiento de objetivos, se incentiva al equipo a lograrlos a tiempo. Entonces, esto ayuda a avanzar de manera consistente y significativa a largo plazo. Si no se fija, fíjense bien, una fecha límite para alcanzar la meta, entonces se van a demorar mucho para lograr el éxito a largo plazo. Entonces, si se supone que es un tiempo límite, que es una parte medible en el tiempo, tiene que tener topes. Es decir, si estamos hablando de que de septiembre a diciembre, es de septiembre a diciembre, medible en el tiempo. En enero yo tengo que estar viendo si lo cumplieron o no lo cumplieron. Y de enero para allá, el primer trimestre, si es el más malo, son otras metas, se bajan. No podemos ir chineando. Miren, yo trabajé en una empresa que era un hotel de playa, que ahí lo que hacía el jefe, ¿saben qué era? El jefe decía, bueno, no alcanzaron la meta. Ah, ok. Entonces, eso que dejaron pendiente en la venta, se los vamos a cargar al mes siguiente. Y el mes siguiente era más malo, o era temporada baja, más un hotel de playa. Y que a mí me digan que lo que no hice en diciembre lo voy a cargar en enero para asumir. Para mí era eso garrafal, porque en enero no se vendía nada. Si la gente andaba pendiente de pagar matrículas, de que el colegio, que los uniformes, que los, ¿quién andaba pensando en vacaciones si venían de fregar en diciembre? Entonces, ¿qué hacíamos todas las vendedoras? No, hombre, ponernos las pilas desde octubre para que diciembre estuviera topado antes del 20 de diciembre. Ah, porque la otra era, bueno, si para el 20 no está topado el hotel, se quedan, no hay vacaciones. Otra, y esas nos las hacían cada temporada. Miren, en Semana Santa, en agosto, nos hacía lo mismo el jefe. Si no cumplíamos la meta de llenar el hotel, los fines de semana tenían que estar llenos si no queríamos trabajar sábado en la tarde. Las vacaciones tenían que estar llenas y no queríamos estarlas ahí trabajando. En las oficinas, porque en el hotel atendía otra gente. Entonces, no era que, ay, voy a bien galamos andar en la playa también al mismo tiempo. No, además, aunque anduviera, andábamos trabajando. Entonces, esa era la parte. ¿Por qué? Porque si no cumplíamos metas, nos llevaban chineando la meta. A nadie le conviene ir chineando metas por lo mismo que acabamos de hablar, porque las temporadas son diferentes. La demanda es diferente en cada temporada, en cada mes. Ustedes ya identificaron cuál es la más fuerte en el área de ustedes, ¿verdad? Que es la de septiembre a diciembre, decían por ahí. Les vuelvo a compartir pantalla para ir finalizando con el método SMART. Ya llegamos a la parte donde es medible en el tiempo y ahora vamos a pasar a los beneficios. Aquí están los beneficios de tener los objetivos SMART. Es que los objetivos son procesables, se planifican y supervisan a detalle. Son fáciles de monitorear y evitar que no se cumplan estos objetivos. Las metas se dividen en pequeños objetivos y son alcanzables. Los objetivos SMART son parte importante del crecimiento de una empresa y el crecimiento de la empresa implica también el crecimiento personal. Esta yo se la voy a compartir ahora porque hoy la vamos a terminar y ya la van a tener ahí en su WhatsApp. Ahí se la voy a compartir porque el otro material ya está subido en la plataforma. Este no se sube, pero ahí tienen ustedes el manual y además tienen alguna información por tema, ¿verdad? Hay que definir bien los objetivos SMART. Es más fácil de lo que nosotros creemos. Pongámonos siempre los ejemplos de la empresa en la que estamos para entender cómo nos van a ayudar, ¿verdad? Y imaginémonos que una organización que trabaja de repente en base a metas, que es la de nosotros, por supuesto, tiene que ir cumpliendo todos sus objetivos, ¿verdad? No, el objetivo es que ustedes cumplan esa meta establecida, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si ese objetivo no se está cumpliendo a cierto plazo o en el tiempo límite, eso también, la parte medible sirve. No sé quién está manipulando la pantalla, pero me están manchando la presentación para que tengamos ahí cuidado. En la parte medible, es lo que nos ayuda a darnos cuenta si el objetivo va a ser o no va a ser alcanzable. Y aparte, este método lo que nos permite es como, bueno, ya estamos como en el
periodo que toca ver si vamos cumpliendo y tal vez no estemos dando el número que se pide, hay forma, ¿verdad? Lo bueno de la medición es de que podemos corregir antes de tiempo, es decir, no estamos cumpliendo, no nos están funcionando estas estrategias y estamos a tantos días de que tenemos que terminar el año y estamos a tanto con la proyección, démosle un giro y se logra hacer un cambio ahí, ¿verdad? En conclusión, ¿alguien me manchó ahí la presentación? Si me ayuda, porfa. No sé quién está manipulando la pantalla. En conclusión, los objetivos y metas SMART son una parte vital para el crecimiento continuo de una empresa, por lo que es importante que todos en la organización estén involucrados en la definición de estos objetivos. No perdamos más tiempo haciendo acciones que no se tardan, que no nos van a dar los resultados deseados. Hay que empezar a definir nuestros objetivos en SMART y darle a nuestro equipo las razones suficientes para que se pongan a trabajar cuanto antes. Darle un buen objetivo es parte de la motivación también para los empleados. Lo que va a lograr es que tendrá empleados más productivos que les van a ayudar a lograr el crecimiento general de la organización, ¿verdad? Entonces, ¿hay preguntas al respecto del método SMART? Ya les voy a poner la asistencia a todos hoy. ¿Preguntas acerca del método SMART? Recuerden que el laboratorio tiene que estar hecho, ¿verdad? El laboratorio 1 de la plataforma, ese ya lo tendrían que haber hecho. Está, ahorita les muestro en pantalla. Por acá lo tengo. Para los que todavía no lo han ingresado, este es, miren, está justo después de vendedor versus asesor, aquí, laboratorio 1. Para que se metan a la plataforma a hacerlo, ¿verdad? Bien, si no hay preguntas acerca del método, gracias a los que participaron, vamos a pasar a la otra presentación donde vamos a ver vendedor versus asesor. Ya les voy a compartir al desconectarnos la presentación que acabamos de ver. Ya les comparto pantalla que no me abre, permítanme. Bien, acabamos ya con la parte, el 1.2, que habla acerca del vendedor versus asesor. Acá les dice la definición general, ¿verdad? La definición general de vendedor. Miren, antes de que pasemos a la definición, cuando decimos de repente, tareas de ventas, estamos nosotros diciendo que los vendedores, aparte de vender, también podrían proporcionar y distribuir los bienes y servicios que una empresa ofrece al mercado por medio de una asesoría. Aunque a los vendedores dentro de una empresa también se les conoce con otros nombres, como de repente fuerza de ventas, los representantes de ventas, ejecutivos de cuentas, agentes, representantes de marketing, asesores comerciales, entre algunas de las muchas denominaciones que reciben, ¿verdad? Es importante como diferenciar. Lo que se busca es después de eso unir las dos palabras, ¿verdad? Entonces, lo que sí se puede notar es que el concepto a veces de vendedor ha sido un poco menospreciado porque algunas veces se llega a creer que las tareas de venta las puede hacer cualquier persona, independientemente si posee estudios o no, si tiene o no tiene experiencia, como si realmente se tratara
de tareas simples a realizar. Entonces, ahora vamos a saber que las tareas de venta son bien importantes para cualquier empresa, porque básicamente de los vendedores depende que la empresa pueda conseguir los ingresos y, por supuesto, si no hay ingresos de dinero, la empresa no puede sostener su operación dentro del mercado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Primero, la fuerza de ventas tiene que identificar cuáles son las áreas con las que se relaciona dentro de la empresa. Porque miren, también es cierto, y se los digo yo que siempre estaba en esa área de ventas, que los vendedores también se la pican, no crean. Los vendedores son de los que piensan, ah, es que si yo no traigo dinero, no te pagan la planilla. Y miren, se oyen esos comentarios en los pasillos, terrible, terrible, terrible. Pero realmente es un trabajo en equipo, y eso es lo que muchos vendedores, y ahora eso es lo que se trata de llevar, el mensaje que se trata de llevar con las capacitaciones. Básicamente en la universidad eso no nos lo enseñan, ¿no? Nosotros en la universidad aprendemos la parte teórica y alguna que otra clase lleva práctica, pero en el trabajo es en el donde se aprende la verdadera práctica. De hecho, mucha gente decide estudiar administración de empresas, mercadeo, después de que ha trabajado en el área comercial. O sea, dicen, ay, yo traigo para esto. ¿Por qué? Porque ya trabajan en eso y les gusta, les llama la atención, saben que se puede ganar bien. Entonces, ya cuando están en la práctica es donde deciden, quizás me voy a poner a estudiar un técnico o voy a sacar la licenciatura, dependiendo de las posibilidades económicas que les permitan. Y mucho yo les digo, cuando he sido jefe miren, yo tuve un equipo de 25 personas como ustedes, solo que era combinado, señoritas y caballeros, en el área de ventas. Yo supervisaba tiendas de los centros comerciales de una marca de tecnología, donde éramos multimarca, o sea, vendíamos Tigo, Claro, Movistar y Digicel. Y los 25 que yo tenía, ninguno iba a la universidad por diferentes factores, ¿verdad? No era porque no quisieran, sino que era porque de repente no podían, tenían otras responsabilidades, la parte económica era bastante dura, entonces no podían. Pero a raíz de que empezaron ahí en la empresa, y yo todavía en esa época no daba clases en la U, ya acababa de terminar mi licenciatura cuando era la jefe de estas personas, pero sí los capacitaba internamente, porque la empresa no tenía presupuesto para contratar a un capacitador, y como yo estaba entrenada por la U y por otros trabajos que había tenido, yo les hacía las capacitaciones a esta gente. Cuando yo empecé a capacitar, muchos se motivaron a ir a la universidad, y unos ya se graduaron, porque todavía tengo contacto con algunos y hasta fotos, unos hasta me invitaron a la graduación. Entonces, ¿por qué? Porque en el área comercial se motivaron a estudiar. Unos mercadeo, otros contabilidad y otros administración de empresas, y ahí están. Unos ya se acaban de graduar en contabilidad y otra niña está sacando una especialización, y así están. De los 25 habré motivado quizás, o el trabajo motivó y las capacitaciones motivaron a unos 5 a que estudiaran, y los 5 están ahí. 3 que ya terminaron, si no me equivoco, y 2 que están en proceso. Entonces, por lo mismo, porque están en una especialización, pero esto les estoy hablando fue allá por el 2000, entre el 2012 a 2015, que fue esto. Entonces, y ahí están los resultados. Pero es porque esta gente, como empieza en el área de ventas, se motiva a que dice, yo soy bueno en esto, soy bien buxo, agarro rápido la onda, y ya con estudios me va a ir mejor, dicen algunos, y así lo hacen. Entonces, esta área de venta no es que sea del todo fácil, sin embargo, los que la practican antes de ponerse a tener un estudio formal, digámoslo así, lo logran hacer por la experiencia, pero no es que sea fácil. Vaya. Ahora voy a poner la otra cara de la moneda. Yo les digo a mis estudiantes, miren, si ustedes no se ponen a trabajar, por mucho que saquen el cartón, o sea, hay que ponernos a trabajar, pues, o sea, están recibiendo la licenciatura y todo, pero por lo menos al tercer año hay que buscar un trabajito para sacar la experiencia, porque cuando usted se gradúe, no vaya a creer que le van a decir, hola fulanito, pase, lo estamos esperando para darle la gerencia. No es así. Hay que empezar a trabajar desde antes para poder llegar a tener una jefatura cuando usted ya tenga un cartón. Entonces, es lo mismo, o sea, aquí tenemos una balanza, entonces si la balanza no está equilibrada, es más difícil para un licenciado
que para alguien que no, porque el que esté en la práctica tiene más probabilidades de promoción dentro de la compañía. ¿Por qué? Porque ya tiene la experiencia, porque ya está en la práctica. Y los trabajos, aquí la práctica es muy valorada. Es muy valorada la experiencia. Entonces, yo le aseguro que antes de contratar a un licenciado, van a promover a alguien que tenga la experiencia, porque de nada va a servir un licenciado sin experiencia laboral de ninguna índole, de ninguna índole. No sirve de nada adentro. Tiene que tener las dos cosas, o el que tiene la práctica no le va a dar oportunidad de avanzar. Entonces, los vendedores, en la definición más general para la palabra vendedor, es la que hace referencia a la persona que realiza justo las tareas de venta dentro de una empresa u organización. En ningún momento dice de marketing, si se fijan. Y el asesor es un especialista en una materia que presta su consejo a otras a cambio de una contraprestación monetaria. Centrándonos en la economía, ¿qué hace entonces un asesor? El asesor lo que hace es ayudar a otros en la toma de decisiones relacionadas con ella. Entonces, si nosotros unimos estas dos palabras, asesor de ventas, estamos mezclando la parte de la persona que ayuda, pero que al final cierra el negocio también. Y todo tiene un beneficio, que es la parte monetaria, ¿verdad? Nosotros vendemos a cambio de dinero, no es que ganas de, ay, sí, tengo ganas de ir a vender. No, o sea, vendemos, sí, porque nos gusta, pero es a cambio de dinero. Lo que buscamos es negociar. Si yo vendo, la empresa gana. Y si la empresa gana, yo gano, yo tengo trabajo. Así de simple. Ahora, seguimos. Y vamos con la parte de si solo vendemos o si asesoramos compras. ¿Cómo vamos a ser los mejores vendiendo? Uno quiere obtener dinero y el otro quiere ver al cliente satisfecho. Normalmente, cuando separamos los conceptos, el vendedor quiere obtener el dinero. El asesor quiere ver al cliente satisfecho, pero no quiere decir que no quiera ver el dinero. Lo único que sabe y tiene consciente es que si el cliente está satisfecho, va a obtener el dinero. Entonces, lo mejor es esa unificación entre ambas partes. Que queramos ver a nuestro cliente satisfecho es lo que nos va a ayudar a obtener el dinero de manera más rápida, de manera más leal, de manera más con una fidelización que llegue a una retención. Con el paso del tiempo, las necesidades de las personas han cambiado drásticamente, ya que no solo buscan que un producto o servicio los haga felices, sino que la atención, la actitud, el asesoramiento que demuestra el vendedor o la persona encargada de hacer negocio, las haga sentir seguras de lo que han comprado o de lo que van a comprar. Por otra parte, también existen algunos clientes que se han vuelto como expertos compradores y conocedores del producto que necesitan. Este cambio se ha vuelto una tendencia en las personas que buscan un producto y o servicio para su vida diaria, ¿ya? Sin embargo, digamos, ¿qué pasa con aquellos individuos que no conocen lo que están por adquirir o simplemente quieren que alguien los oriente en su compra? ¿Qué plan y estrategia tienen desarrollado para atender la exigencia de los clientes que buscan a un profesional que los asesore? Por eso es que nosotros nos convertimos en especialistas en lo que hacemos, porque la mayoría de gente ya no busca solo la venta, sino que busca el sentirse de verdad asesorado, orientado. Nos sentimos más seguros a la hora de comprar. Incluso esto fideliza mucho a las marcas, ¿verdad? Entonces no podemos dejarlo de lado. Entonces, resumiendo, para que veamos la diferencia entre ambos, veamos por qué es importante, permítanme que hay un micrófono abierto por ahí, gracias Hermes por apagarlo. Entonces, lo importante aquí es que nosotros realmente identifiquemos las diferencias para unirlas, o sea, que mejor seamos uno solo, ¿ya? Entonces, cuando hablamos del vendedor, este espera que el cliente lo llame, este despacha, espera que el cliente decida, asesora, pero no con mayor relevancia, quiere vender porque quiere el dinero del cliente, entonces a veces solo observa. En cambio, el asesor o consultor de compras busca al cliente y sale a su encuentro, descubre sus necesidades, ayuda a decidir al cliente, ayuda, asesora sus inversiones, no asesora solo la venta, sino las inversiones de este cliente. Se le vende como una inversión,
Cuando usted le dice, mire, es que esto es una inversión. Esto que usted va a comprar es una inversión. Usted tiene que manejarlo como una inversión, no como una venta. Quiere que el cliente esté satisfecho, a cambio recibe el dinero del cliente y este asesor se involucra. Este es el que va forjando relaciones. Este hace el CRM, ¿verdad? Que es un fortalecimiento de la relación con el cliente. Y estos clientes entonces son a largo plazo y no son del pasar, ¿verdad? O sea, como, ah, ya compré, ya consumí y me fui. No, estos son los que se quedan, los que son asesorados, los que son orientados, los que son concientizados de que es una inversión la que está haciendo y no un gasto. Cuando nosotros lo vendemos como un gasto, olvídese, no vendemos. O sea, no vendemos lo que debemos de vender, pues nos cuesta más. Entonces hay que tratar de manejarlo siempre como una inversión. Ahora, ¿qué tiene que hacer un vendedor? Tiene que promocionar productos, distribuir productos y vender productos. Pero acá entonces lo vamos a dejar combinado. Necesitamos que los vendedores sean asesores, que sigan haciendo sus funciones, pero además hagan todas las que necesitamos que haga de parte de un asesor, ¿verdad? Eso es importante, que lo identifiquemos, que nosotros entendamos que tenemos que unirlo. Si no lo unificamos, no vamos a saber qué hacer. Cuando hablamos, por ejemplo, de promocionar productos, por un lado, el vendedor promociona productos porque tiene que comunicar los beneficios y atributos que tiene un bien o servicio para satisfacer las necesidades del consumidor y de esa manera atraer la atención y el interés de los clientes para que elijan ese producto y lo compren. Ya cuando hablamos de la parte de la distribución de productos o distribuir el producto, como es el caso de ustedes, permítanme que se me trabó la compra, que lo distribuyen, que lo tienen varias tiendas, también distribuir productos es importante porque pueden entregar productos contra pedidos o porque un vendedor o dependiente de mostrador pueden hacer entregas de esto donde las personas solo piden los productos y el vendedor los entrega. Por esto es que realizan el proceso de transferencia, digamos, de repente, de productos o servicios hacia los clientes. Cuando hablamos ya de vender productos, claro, por supuesto que los vendedores tienen que vender productos. Para ello deben aplicar técnicas de venta para lograr persuadir a los clientes a que compren los productos que ofrecen y este objetivo lo alcanzan si dominan y aplican eficientemente sus estrategias de venta. Para hacer ventas directas, face to face o incluso telemarketing, hay un proceso que se debe de estudiar, un proceso de ventas. Y además hay que conocer el tema también del proceso de compra, o sea, saber todo el proceso de compra que el cliente pasa. El vendedor debe de saber cuál es ese proceso. Si el vendedor no sabe y solo conoce su proceso de venta, no va a saber cuáles son las etapas que el cliente vive en lo que él vive como vendedor todas sus etapas, pero eso lo vamos a ver mañana. Entonces, las tareas específicas de un vendedor agregándole todo lo que hace un asesor es el tema de la prospección, la búsqueda de información inicial, el contacto inicial con los clientes, también el análisis del cliente, la preparación y presentación de propuestas, la aclaración, negociación y modificación, y al final los cierres de venta, que aquí se los muestro en pantalla, creo que no se las corrí. Aquí está. Y con esta vamos a cerrar porque ya está finalizando el tiempo. Ya vimos bastante de la prospección, ya sabemos que esta tarea consiste en buscar nuevos clientes potenciales para la empresa, búsqueda de información inicial, luego que tenemos un listado, y ayer lo veíamos en el video de Chris Gardner, un listado de nuevos clientes potenciales, debemos buscar información importante del historial de los clientes para ir depurando ese listado y dejar solo la lista de las mejores opciones de clientes potenciales que se puedan incorporar a la compañía. En el contacto inicial, en esta fase, se presenta con el cliente para que el cliente decida si quiere que le ayude a resolver su problema o sus necesidades. En el análisis del cliente, luego que el cliente permite que le ayude, debe recolectar datos y realizar un análisis para poder proponer una solución. Nos vamos a quedar, fíjense, en el numeral 4, análisis del cliente, porque ya son las 8. Hermes, ¿quería agregar algo?
Buenos días, licenciada. Sí, solo una consulta. Esa capacitación, diapositiva, nos la va a hacer llegar a WhatsApp Sí, para ahorita estudiarla. ya de hecho, como ya terminamos la de prospección y la de el método SMART, ahorita se las voy a mandar. La esta que estamos todavía pendientes, no, porque estamos en la lámina. Anote, Hermes, anote, para que mañana me acuerde. Estamos en la lámina número 6 y ya ¿Número mañana 6? vamos, son 10 láminas. Vamos a terminar Ah. las cuatro que faltan y vamos a empezar la otra presentación donde vamos a ver un poco del cliente ideal. Y luego después que terminamos las 10, nos las va a enviar o ya Todas, o sí, todas. por supuesto, Ok. todas. Mañana que terminamos esta, se las envío. Si terminamos la del cliente ideal, que en teoría debemos terminarla, se las voy a enviar también. Mañana tenemos que ponernos las pilas a terminar esas dos. A ver, José Enrique. Hola, José ¿no? Solo Enrique, saber si... diga. Hola, solo saber si ya tomaron la asistencia, que Sí. de verdad me conecté un poquito tarde, no sé. Sí. Ya la tomé, por eso aquí los compañeros me estaban poniendo que ahí estaban. Si quiere, póngame José Enrique, aquí estoy. Y los que no me hayan puesto, porque yo cuando ustedes se desconectan me quedo revisando el chat para irles poniendo la asistencia. Entonces solo en el chat lo pongo. Póngalo, porque ahí me sale su nombre completo. Solo ponga aquí y ahí no sé si Froilán también fue el mismo caso. Los que sean ese caso, me ponen aquí, aquí estoy presente y yo voy a quedarme revisando el chat para que no quitarles más tiempo a ustedes. Yo sé que hoy les toca ir a trabajar. Más que hoy, ¿qué día es hoy? Miércoles, ¿verdad? ¿Desde qué día se pone fuerte el movimiento? Desde el miércoles hasta el domingo. Sí, como los miércoles, jueves y viernes, podría decir. ¿Verdad? La fiesta comienza el miércoles de esta gente, qué galán, vea. Bien, entonces nos vamos a quedar hasta aquí y nos vemos mañana a las 8. Ánimos a conectarse que el viernes descansamos, ¿verdad? Así que pasen feliz día, que su día sea muy próspero y que vendan mucho y repartan mucho. Se cuidan. Bueno, gracias, igual. Adiós. Está bonita la manito. Pónganme la manito ahí, eso. Bye, bye. Claro. Cuídense. Gracias a Dios. Dios, Dios. Feliz día. Mayor fue el día. Hola Jorge, me iba a decir algo. No, 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 solo pasen feliz día. Ah, vaya, igualmente Jorge, que vendan mucho y que repartan mucho, se cuida. Bueno, gracias, igual. Gracias.